Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para expareja. Primera quincena de noviembre, en este caso te tocó a vos, Leo. El tarot te va a contestar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene? ¿Sí? Para eso vamos a utilizar los arcanos mayores egipcios. Completamos la lectura con baraja Rider-Waite y sacamos un consejo de tarot Hoyo-Zen. ¿Bien? Como siempre digo, Leo, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otro leonino o leonina. Te recomiendo que mires el video de la quincena anterior, Leo, lo pincho acá arriba, así vas siguiendo el hilo de la historia y vas a tener mucha más data, ¿sí? También consulta tu sol, luna o ascendente porque también aplica a vos, ¿ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué hará al respecto? Bien. Está siempre al derecho. Vamos a completar con Rider-Waite. Antes de comenzar, Leo, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, Leo, están súper divertidos. Activa la campanita. Compartí este video, amigos y amigas, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, Leo. En el caso de que quieras una lectura privada por videollamada, mándame un mail a supernova.tarot. .2019@gmail.com. Igual en la descripción de mi canal está el mail, ¿ok? ¿Qué siente? ¿Okay? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Hagamos unas más, así tenemos más data. Forma de cruz. Genial. Y ahora sacamos los hoyos Zen. Control. Wow. Wow, una super lectura tenés, Leo, ¿sí? Vamos a comenzar con la interpretación. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor de la retribución, que es la rueda de la fortuna. Me acompaña 5 de espadas, as de oros, caballo de bastos, reina de oros invertida. Wow, acá estamos viendo una persona que realmente sus sentimientos los tiene súper confrontados, ¿sí? Claramente es una persona que se tuvo que alejar con la mente, no con el corazón. Su mente tuvo que tomar una decisión y de una manera abrupta, quizás hubo muchas peleas, discusiones que, bueno, llevaron a que la situación desbordara. Entonces, claramente con todo ese fuego, esa pasión que caracteriza en el caso de que sea una lectura espejo, Leo. Estamos viendo que tuvo que tomar esa decisión, ¿sí? Independientemente de los sentimientos que tiene hacia vos, fue como la persona que decidió la pausa, ¿bien? Al salirme el as de oros, los ases son inicios, comienzos, ¿sí? Claramente esta persona tuvo que aferrarse a esa decisión y darse una nueva oportunidad, ¿sí? Me sale una persona que un apego emocional muy fuerte tenía.
Y al salirme la carta de la Rueda de la Fortuna en cuanto a los sentimientos, estamos viendo que esta persona los tiene y de manera muy fuerte hacia vos, ¿sí? Se da cuenta de lo que siente y más allá de todo, decide seguir adelante con la decisión. Es una carta que nos recuerda que todo es cíclico, ¿sí? Que hoy estamos arriba, mañana estamos abajo, que nada es permanente, quieto y bueno, claramente estable, que todo se mueve. Y que este cambio iba a favorecerlos. De alguna manera lo sabía. Que esas circunstancias que ustedes vivían del día a día, ¿sí? De las peleas diarias o de la relación cíclica, tóxica, que va y viene con un boomerang, ¿sí? Bueno, dijo nomás. Se necesita una evolución acá. Y bueno, claramente está esperando por ese golpe de suerte, ¿eh? Acá no hay un olvido para siempre. Acá hay un punto y veremos. En cuanto a los pensamientos, Leo, me sale el emperador, el 2 de bastos, 6 de bastos, sota de espadas. Estamos viendo claramente una persona que su mente domina, ¿sí? Su pensamiento es ley, muy difícil sacarlo de ese lugar, ¿sí? Testarudo, testaruda. Donde, bueno, claramente ejerce ese rol de jefe, de jefa, ¿sí? De ser la persona con la última palabra. O bueno, el que manda, la que manda, ¿ok? Esto es algo que le da seguridad, mucha seguridad. Y es una persona que claramente quiere luchar por lo que quiere, ¿sí? Y te quiere mucho, claramente. Pero sabe que las cosas así no funcionaban. Claramente fue una decisión mental que tuvo. Es una persona que mira tus redes sociales, nunca se desentendió de vos para nada. Acá salió el espía de las redes. Y bueno, lo que es las espadas son la mente, y justo sale en el área de la mente. Claramente, esta persona tiene muchas, pero muchas ganas de saber de vos. Te vigila, sabe de vos. Cosa que posteás o que subís o lo que fuese, está ahí para verla primero. Y al salirme el 2 de bastos, habla sobre que más allá de la situación, te elige, ¿eh? Te elige a vos. Está teniendo una meditación muy profunda sobre las capacidades, sobre las cosas que se pueden lograr. Pero a vos te elige por sobre todas las cosas. Su mente claramente tiene un dominio muy fuerte en cuanto a las acciones abruptas o las acciones sin pensar. Está todo medido, todo analizado, súper pensado. En cuanto a las acciones a futuro, Leo, me sale el mago como la acción predominante. Y bueno, es súper, súper positiva esa carta, ¿sí? Pero bueno, viendo toda la lectura, yo diría que esta persona claramente quiere tener el control de la situación, ¿sí? Quiere ejercerlo. Sabe que cuenta con todo lo que se necesita para volver. Está súper, súper convencido de que te tiene comiendo de su mano. Él o ella aplica, ¿no? Claramente es una persona que ejerce control en la situación, ¿sí? Tiene muchos recursos que son las labias, la capacidad de convicción, iniciativa, visión a futuro, mucha habilidad para seducir.
Y está trabajando en la relación. O sea, independientemente de que esto haya terminado y esté en una pausa, esta persona claramente sigue teniendo sentimientos hacia vos. Y es claramente algo que está pasando para una reorganización entre ustedes. Habla mucho sobre acciones que él todavía no quiere iniciar, por más que está la idea, ¿sí? Pero lo que es tema de conversación o aclaración o conversación de corazón a corazón o aclaración de situación o mirada a futuro, está. Pero no la acción por el momento, ahora por lo menos en estos primeros 15 días. Porque todavía es como que es muy fuerte lo que pasó o está muy delicada la situación, muy vulnerable como para hablar. Las cartas dicen que, bueno, que el primer chispacito ya. Discusión. Así que vemos que lo que es acción para esta primera quincena claramente más que nada es una acción individual, ¿sí? Donde se ve que esta persona tomó una decisión independientemente que sus sentimientos estaban súper involucrados. Pero esta reorganización era importante porque ya como que las discusiones y la relación cíclica era ya insostenible. Por lo menos para esta persona, que claramente la estaba pasando muy mal, claramente la pasa muy mal, porque es claramente. Durante el día era muchísimas cosas, pero durante la noche lo único que hace es estar triste y pensar y soñar y llorar y lamentar y bueno, ansiedad, estrés, todo junto. Durante el día, fresco, fresca como una lechuga, acá no pasa nada. Durante la noche ahí viene la frustración. Claramente habla mucho de esto en las cartas. Y bueno, la Hoyosen no puede ser más acertada. Sale la carta del el control. Y esta carta habla mucho sobre eso. Recontracontrolar los sentimientos, que no se escape ni uno. Porque en el momento que se mezcle la emocionalidad con la mente, explotan. No pueden ninguno de los dos separar las cosas. No se está pudiendo ver de manera objetiva, claramente. Entonces, Leo, deja mucha enseñanza esta lectura, claramente, porque habla sobre una relación que tuvo y tiene sentimientos aún, ¿sí? Está todo bastante fresco, claramente. Y bueno, en el caso de que sea una ruptura, digamos, de hace muy poquito, se ve claramente toda la situación, pero él o ella siempre manteniendo el control, ¿sí? Decide. Y en el caso de que esto tenga mucho tiempo, habla mucho también de una persona que nunca olvidó y que más allá de todo siguió adelante, ¿sí? Acá se ve también muchas ganas de solucionar esto, porque esta persona es consciente de los sentimientos que tiene hacia vos, claramente. Es muy consciente, ¿sí? Así que bueno, Leo, espero que hayas conectado conmigo en esta lectura, ¿sí? Abajo del video tenés para dejarme todos los comentarios que quieras, mientras que sean con respeto, está todo bien, yo los leo a todos. Sí, comentame si pasaste por esta situación, si ya volvió tu ex, o cómo es, bueno, el momento en esta tirada, si realmente podés ver tu situación, ¿sí? Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita. Y claramente vamos a estar conectados y ¿sí? Unite a la familia Supernova. En el caso de que quieras una lectura privada,
Me puedes mandar un mail a supernova.tarot.2019@gmail.com, ¿sí? Te mando un beso enorme, no te olvides de compartir esta lectura, amigos y amigas, y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Ahora en un ratito seguimos con los próximos videos de expareja, primera quincena de noviembre. Te mando un beso, que tengas un lindo, lindo día y nos vemos prontito en el streaming Tarot en vivo. Hasta luego.